¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un espacio que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a usted cómo invertimos los fondos públicos en el tema de investigación en las universidades públicas y un espacio donde hablamos de ciencia, particularmente ciencia básica y ciencias de la salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Madrigal Carballo profesor e investigador de la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Un placer estar aquí acompañándolos hoy. Gracias, gracias a ustedes. Cuando, cuando le comenté a alguna gente, Sergio, que íbamos a hablar de nanotecnología el día de hoy, surgieron dos interrogantes. ¿Qué es nanotecnología? Porque la gente no lo sabe. Es un concepto relativamente nuevo y muy pequeño. Eh, y, y lo otro que se, la, la gente no sabía que se estaba desarrollando nanotecnología. Comencemos describiendo su especialidad y cómo, a ver si nos cuenta rápidamente cómo cae usted en nanotecnología para después definir el concepto. Ok, muy bien, eh, Gustavo. Bueno, básicamente mi formación es de químico industrial, eh, con una especialidad en, en lo que son polímeros. Después de ello eh, estudié lo que es química física y terminé en una rama de la química física que es la nanotecnología. Pero aplicada a salud, que se conoce como nanomedicina. Nanomedicina. Uh -huh. Y ahí, ahí más o menos introduce usted el concepto de nanotecnología. ¿Cómo le explicamos a nuestros y nuestras televidentes el concepto de nanotecnología sin meterle el componente uh -huh. biológico? Ahorita lo introducimos. Muy bien, bueno, pues nanotecnología es una ciencia que tiene que ver con lo pequeño, con la miniaturización. Y básicamente podríamos visualizarlo como si yo tomo un cabello y lo divido, lo divido en un millón de partes. Más o menos ahí estaría alcanzando lo que es la escala nanométrica y entonces lo que es el estudio de la nanotecnología es el estudio de las cosas pequeñas. Cada una de esas divisiones, cada una de esas millonésimas partes del cabello, podemos estar hablando de nanotecnología. Estaremos hablando, así que cada una de esas esa millonésimas partes del cabello equivale a un nanómetro eh, y la manipulación de la materia a esa escala es lo que, lo que involucra la nanotecnología. Un concepto muy difícil de, de, de imaginar. Difícil de abstracto. imaginar, sí, y más que todo difícil de ver, de visualizar, porque al ojo humano no es perceptible, pero hoy día con el avance en la ciencia y la tecnología y los dispositivos podemos manipular y hacer nanotecnología a, eh, mediante las herramientas que nos da hoy día el sector, el sector industrial. ¿Cómo, cómo introducimos... ¿La biología en esta nanotecnología o, o la bioquímica? Bueno, pues básicamente se introduce desde una perspectiva natural, porque ya la nanotecnología existía a per se, desde, la, desde el ADN ordena, organizándose, creando proteínas, creando estructuras, hasta las células, estamos hablando de procesos que ocurren a la nanoescala y que siempre han estado ahí. Entonces básicamente la nanomedicina y la, nano, la nanotecnología, nanotecnología aplicada a salud tiene como una, un complemento natural hacia las, las ciencias aplicadas y más que todo la bioquímica. Entonces, una, una aplicación de la nanotecnología en términos generales, aspectos meramente biológicos. O, o naturales. Sí, o si no, lo que llamamos la mimetización. Tratamos de buscar, mediante el control de herramientas a escala pequeña, reproducir los procesos que ya por eso son efectivos a nivel de la naturaleza. Un poquito de historia, Sergio. ¿Cómo, uh -huh. cómo surge la nanotecnología y, y cuándo, aproximadamente, a nivel, a, obviamente a nivel mundial? A nivel mundial, la nanotecnología se planteó por ahí de, los fina, de la. El, el, el primero que introdujo el término. Fue un visionario que para mí es uno de, los, de las personas que, que más me ha llegado en lo que es el, cámpito, el ámbito científico que se llamaba Richard Feynman. Richard Feynman que era un científico americano que trabajaba en California eh, que participó por muy, en muchos proyectos básicamente en 1960 lanzó una conferencia que decía que se llamaba hay mucho lugar todavía en el fondo. Y ese mucho que en el fondo quiere decir que tenemos que seguir escarbando para encontrar la respuesta a los procesos de la, de la vida y de la naturaleza, a las grandes interrogantes de la física en ese momento. Él lo hizo en 1960 y después los dispositivos que permitían controlar la nanoescala aparecieron por ahí los de los 80, 90. Entonces, básicamente, es un visionario, un pionero, porque planteó todo lo que podríamos hacer si logramos organizar la nanoescala en una manera que pueda ser beneficiosa a la macroescala. Y, y lo plantea teóricamente 25 años después de que ocurre en la Exactamente, práctica. Exactamente, Y eso Exactamente. es, eso es algo presidente. que en realidad fue visionario, bueno, es un premio Nobel obviamente, y, y en realidad es una persona que por la visión que tenía de la, de la, de la aplicabilidad que tenía eso, fue el impulsor de esta, de esta rama de la ciencia. Y algo paralelo en Costa Rica, ¿cuándo, ¿cuándo podemos hablar nosotros que inicia el desarrollo de la nanotecnología en, en nuestro país? El desarrollo de la nanotecnología en el país es un poco eh, complejo, puesto que no existen muchos récords eh, anteriores a, a los 90. Yo sí le puedo decir, por ejemplo, que, que de mi perspectiva lo que conozco fue que eh, en el laboratorio de, de polímeros de la Universidad Nacional en algún momento planteamos uno de los primeros proyectos que llevaba por la palabra nano dentro, ¿verdad? en un momento en que fue el auge. ¿verdad? Han habido e e épocas, ¿verdad? lo que es la búsqueda de recursos más que todo, en lo que son proyectos de investigación, donde hay palabras que son como dice uno. Keywords o clave para eh, eh, potencializar la asimilación de una propuesta de investigación. Y por ejemplo, se decía, se decía en un momento: ah, todos los proyectos que lleven nano van a ser exitosos porque tienen ese complemento. Hoy día lo vio y lo verde, por ejemplo, está en auge. Uh -huh. Y en ese momento, entonces me recuerdo que por ahí de los, de los el 98, 99 se planteó en el laboratorio de polímeros el primer proyecto que hablaba de nanoestructuras y modificación superficial usando nanosílices, que de hecho fueron proyectos que, que, que empezó, inició. Eh, el doctor Manuel Moya junto con el, el doctor José Vega, que venía de la Universidad Nacional. Yo Universidad preguntar: casualmente, preguntar uh -huh. tecnológico también tecnológico en desarrollo esta, de esta eh, tecnología de sí. eh, paralelo ustedes hay cierto grado de coordinación entre eh, las dos institu instituciones de en teoría eh, es preponderante que sea así porque en un país tan pequeño no podemos estar duplicando recursos y verdaderamente es nuestro interés y estamos este, tratando con las iniciativas que surgen de Conare de involucrar a la mayor cantidad de académicos posibles que estén interesados en este campo. Así, por ejemplo, iniciamos en casa, ahora en la UNA, creamos una red de nanobiotecnología que este año este, fue reforzada con la incorporación de más académicos y esa misma red nos, nos está sirviendo para enlazar, por ejemplo, con el grupo muy fuerte del tecnológico que hace nanotecnología, con la gente de la Universidad de Costa Rica también en química, en física. Este, estamos tratando de estructurar una verdadera una, una verdadera red de colaboración académica para impulsar esto y que trascienda a los sectores productivos. Es, es claro, Sergio. Eh. Se trata de un trabajo verdaderamente multidisciplinario, interinstitucional. ¿Qué tal la relación con empresa privada y otras instancias públicas? Eh, es interesante. Como ya lo planteas, Gustavo, las tecnologías se agrupan en algo que se conoce como las tecnologías convergentes, que básicamente involucran muchas áreas temáticas que van desde las áreas de las ciencias hasta las áreas sociales. Y en ese sentido, este... Hemos topado con el apoyo últimamente del gobierno que inclusive declaró la nanotecnología de interés nacional hace, bueno, en el, a inicio de este año por un trabajo con, eh, verdaderamente eh, arduo que hizo una comisión que tenía con que se llama la comisión Nexo, que básicamente tiene como objetivo acercar. Las universidades a esa realidad que tiene el, el entorno mundial de innovación, de ciencia y tecnología, de transferencia tecnológica, y la nanotecnología se ha visto, la nanotecnología y la biotecnología, como pilares de esas, de esas temáticas. Entonces, eh, con la Comisión Nexo trabajamos, estaba la gente del TEC, estábamos nosotros, estaban colegas de la UCR, en, en vender la idea de cómo la nanotecnología podía ayudar verdaderamente a promocionar y la y innovación. Y trabajar en forma multidisciplinaria en forma también. Multidisciplinaria. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con todos y todas ustedes. Ahí se fueron ocho minutos. Muy bien, yo. Un poquito más. <laughs> Continuamos con conciencia. Hablamos el día de hoy con el doctor Sergio Madrigal, profesor investigador de la Escuela Química de la Universidad Nacional. Sergio, en el segmento anterior al finalizar estábamos hablando de que verdaderamente es un trabajo multidisciplinario, interinstitucional y con un gran vínculo en el sector público y sector privado. Me gustaría que desarrolláramos un poquito cómo están vinculando ustedes el desarrollo nanotecnológico con la empresa privada. Bueno, eh, en ese sentido, eh, el acercamiento con los sectores productivos es inicialmente es complicado. Uno tiene que ir creando una conciencia, ¿verdad? En el mercado en el mercado de la aplicabilidad porque que va a tener es su totalmente tecnología nuevo. porque bueno. es totalmente nuevo más en un país como este a veces lo que es invertir en algo nuevo es complicado entonces uno tiene que ir demostrando con datos experimentales, con datos teóricos y con transferencia un poco eh, el, el factor de éxito que puede tener esta, esta, esta nueva rama de la ciencia. En ese sentido hemos tratado, han habido empresas visionarias, más que todo en el, en el sector tecnológico, era más sencillo, no era el caso intero, no es el caso de la parte de los microchips que ha evolucionado constantemente, pero en la parte de salud ha costado y más que todo en un país que, donde el mercado en salud es pequeño. Entonces han habido este, algunas empresas... Eh, grandes para el nivel del país que, han, que han, se han interesado en esto que eh, nos piden cada vez más datos se acercan a nosotros y nos dicen bueno puede que la nanotecnología nos podemos incorporar en esto en otro es muy P importante. podemos mencionar algún sector particular de la empresa privada el, el sí. agro me imagino que el puede agro estar... el agro ha estado muy interesado más que todo en lo que es la reducción de los de los efectos eh, tóxicos asociados, por ejemplo, a plaguicidas, hemos hecho algunos desarrollos en ese sentido, y el sector farmacéutico es el otro que está muy interesado en la búsqueda de nuevas modificaciones de fármacos que puedan ser patentables en Costa Rica y que le dé a las empresas sostenibilidad ante la apertura de los mercados. Ahora que usted menciona patentes, uh -huh. la patente sería la Universidad Nacional del investigador, de la empresa privada que financia el proyecto, cómo, cómo se está visualizando esto de patentes. Eh, el mercado de patentes en Costa Rica es un poco incipiente, más que todo en lo que es la, 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 la interacción de los académicos universitarios. Y en ese sentido se han estado... Eh, un poquito marcando el terreno en esa, en esa temática. Cuando los financiamientos son aportados, por ejemplo, por Conari, hay un desarrollo ahí, ahí sí que hay control de lo que es la patente por parte de la, de la academia, pero eventualmente hay desarrollos que son como muy, eh, dice uno, eh, a solicitud, por ejemplo, una, un requerimiento que tenga la empresa, uno lo puede desarrollar en su laboratorio y en ese sentido hay libertad de negociación en este momento, porque no están claras las pautas de cómo, cómo, cómo completar el proceso. Pero eventualmente a futuro las patentes tienen que ser una herramienta de transferencia y vinculación para las universidades, que nos generen recursos externos que eventualmente no tenemos del gobierno. Y pensando en que, en que si a futuro los recursos cada vez se nos reducen más, la vinculación con el sector productivo es estratégica para mantener a la universidad en el nivel que tiene que tener. Claro que sí. Hablemos de aplicaciones y, uh -huh. y, y me, me encantaría que comencemos con particularmente lo que ustedes están desarrollando en sus propios eh, laboratorios y después podemos hablar de otras aplicaciones a nivel, a nivel mundial. Okay. ¿Cómo se beneficia la población costarricense de la nanotecnología? Sería la pregunta. Bueno, pues se beneficia de, de muchas perspectivas, como decía, desde la parte electrónica hasta la parte eh, eh, biomédica. En nuestro caso, dado que nos enfocamos un poco a lo que es salud, eh, básicamente... U, usted, ah, bueno, usted está enfocado en salud, sí, porque ya le iba ajá. a preguntar que se desarrollaba tecnología, nanotecnología electrónica. Por supuesto, hoy día, ah, bueno, en, 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 teo, en, en teoría, en estas colaboraciones que te digo con el tecnológico, con la Universidad de Costa Rica, se trabajan todas las temáticas. Obviamente es un campo tan vasto que uno no puede, no puede abarcarlo todo y uno se trata de especializar. Entonces, colegas nuestros, tanto que colaboran con la Escuela de Ingeniería Mecánica, con la Escuela de Ingeniería Química... Eh, y con la escuela de física, se trabaja en un poco en la parte, en la parte de dispositivos, que en la cual no entramos nosotros porque nos hemos decidido o nos interesa más un poco lo que es la aplicabilidad en salud. Y desde esa perspectiva entonces le digo que eh, lo que es el campo de la salud, eh, básicamente hemos empezado a, a tratar de, de promover la búsqueda de, de, de sistemas que mejoren la calidad de vida de las personas. Hablamos tanto de lo que es medicina regenerativa como lo que es eh, transporte y, 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 y trasiego de fármacos en el organismo. ¿Por qué? Porque hoy día cada vez eh, envejecemos más. Envejecemos más, o sea, la, la salud nos ha llevado a tener una calidad de vida muy alta y entonces hay que tratar de prevenir al máximo la, lo, 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 las enfermedades más comunes, como pueden ser, por ejemplo, el cáncer, las infecciones bacterianas, que son lo que más nos enfocamos. Yo, yo debo aceptar <coughs> mi, mi desconocimiento en este, en este uh -huh. campo serio. ¿Cómo la nanotecnología podría contribuir en la prevención o el diagnóstico temprano de una determinada enfermedad, particularmente cáncer? ¿Cómo podría intervenir en, en, en las cuestiones terapéuticas? de esta eh, eh, enfermedad, para ver si lo podemos visualizar, eh, por lo menos darle un poquito de seguimiento. Bueno, pues eh, es muy interesante. Eh, nosotros hemos venido eh, buscando aliados en diferentes campos para eh, la promoción de ese tipo de aplicaciones. Es así como fuimos, dimos con, con dos expertos de aquí de la, de la Universidad de Costa Rica, de la, de la Escuela de Microbiología, que son el doctor... Eh, el doctor Rodrigo Mora y uh -huh. la doctora Eugenia Corrales del CIET en Microbiología. De hecho, usted ha pasado, Rodrigo, ya lo tuvieron. Ahí en lo tuvieron acá. Ajá. Bueno, pues ya Hablando saben un poco de que, de la parte, Quimioterapia individualizada. De, ese es el punto del diagnóstico. Rodrigo trae las herramientas de Alemania básicamente para lo que es eh, la manipulación de la información que nos permita llegar a terapias especializadas para cada individuo en función de las necesidades que tenga cada individuo. Y nosotros, nos complementamos con ello en el sentido de, de los sistemas que permitan que esa terapia sea efectiva. Y en ese sentido, mediante la manipulación de la nanotecnología, logramos atacar dos fenómenos que están muy asociados, por ejemplo, en el caso de cáncer, eh, que son, por ejemplo, los efectos secundarios, la reducción de efectos secundarios y, además, la reducción en lo que es el, la necesidad de tratamientos constantes o periódicos. En ese sentido, hablamos de dos, de dos temáticas, que son la liberación localizada y la liberación controlada. La liberación localizada que es la que me permite, la que me permite ir y atacar únicamente las células cancerígenas el, el y no blanco. todas las demás. Exactamente. exactamente. A veces es muy común que te tratan, por ejemplo, para un cáncer de laringe y te termina eh, dañando los, los riñones, dañando los pulmones, por ejemplo, porque el fármaco se distribuye homogéneamente. En es todo decir, el, cuerpo. el objetivo es reducir sustancialmente ah, los efectos secundarios. Que exactamente, llamamos. y la invasividad, que es la segunda, porque, Correcto. por ejemplo, un paciente con diabetes que tiene que estarse inyectando insulina constantemente, el daño que le hace el tratamiento al paciente es constante. Si tengo un sistema de liberación controlada, entonces voy a tener un sistema que aplica una, una única vez y me puedo desentender de ello, por ejemplo, un día, una semana, dependiendo del sistema y cómo logremos diseñarlo. En, en espectro, eh, otro programa casualmente de, de, de Canal 15, nos presentaban a propósito de un programa que hicieron con la investigación de, de ustedes, uh -huh. el potencial de la nan nanotecnología y es realmente eh, extraordinario. Ya hablamos de prevención, diagnóstico temprano, eh, terapéutico, pero hay muchas otras cosas más que vamos a desarrollar en el siguiente segmento. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia. Hablamos el día de hoy con el doctor Sergio Madrigal, profesor e investigador de la Escuela Química de la Universidad Nacional. Sergio, hablamos en el cemento anterior del potencial uso de la bionanotecnología o nanobiotecnología, porque he visto indistintamente. ¿Hay alguna diferencia? Me imagino que se refiere a lo mismo. Eh, sí, tiene que ver más que todo. Bueno, nosotros nos enfocamos en nanobiotecnología, que es. La miniaturización de procesos que tienen, que, que tienen una aplicación biológica. Biológica, correcto. Y ve, vimos algunos de los potenciales usos, pero hay uno que Ajá. me llama muchísimo la atención. Ajá. Desechos sólidos, desechos agroindustriales, desechos pesqueros. ¿Qué hacemos o qué hacen ustedes? Ajá. Pues yo no estoy involucrado en el proceso. ¿Qué Ajá. hacen ustedes con todos esos desechos como para que tenga otro, otro buen uso? Es muy interesante. Cuando nosotros volvíamos de, de, de estudios en el exterior uno siempre trata, trae muchas ideas interesantes y quiere ver cómo las aplica en el país. Cuando uno llega acá, uno se da cuenta que obviamente no puede tener la inversión que tiene un país desarrollado para invertir, por ejemplo, en el desarrollo de fármacos. Entonces hay que buscar estratégicamente, nosotros lo llamamos tropicalizar un poco tu investigación, en la búsqueda estratégica de productos de mayor valor agregado en las fuentes disponibles. Y en este caso la biomasa residual es algo que verdaderamente nos hizo voltear los ojos a ella y encontramos muchos materiales de, con aplicabilidad en nanotecnológica. Uh, el, el principal caso que es el que con el que yo he trabajado más son los desechos de camarón. en eh, los desechos de camarón este, se producían en gran cantidad en la zona por ejemplo del golfo de nicoya se acumulaban y muchos se desechaban en, en botaderos a cielo abierto y generaba un problema ambiental muy grande. Eh, investigando en el, en el potencial que tienen esos desechos para aplicabilidad en, otros, en otras ciencias encontramos que el exoesqueleto del camarón estaba compuesto por un polímero que es la quitina que tiene mucha aplicabilidad en biomateriales y en nanotecnología. Entonces... Pero propusimos en ese momento extraer esos desechos, extraer esos materiales, esos biomateriales y verdaderamente potenciar su aplicabilidad en este campo, inclusive la salud o agrícola, por ejemplo. Fue exitoso, culminamos un ciclo que hoy día nos ha llevado, eh, curiosamente, un amigo decía que usted con esos camarones ha viajado por todo el mundo, pero bueno, no me quejo de ello porque, porque la verdad... Me, me han dado hemos, de comer. Es interesante, yo siempre llegaba con mis camarones a donde iba a estudiar, por ejemplo, y, y, y si sí, algo que me dejó ello ellos fue que cuando volví, el laboratorio donde estuve terminó trabajando con ellos también. Entonces, no eh, Costa Rica, les, bueno, la una le suple un poco de los, de los quitosanos que ellos utilizan para sus investigaciones y es el nuestro, que está siendo utilizado en el primer mundo. Entonces, Particularmente eso, es el exoesqueleto, el, 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 así la parte de afuera, la parte que uno descarta. Es, eso, esa es la parte interesante, porque entonces genera un desecho, solamente en los barcos lo pelan, guardan la carne y botan la cáscara. Correct. Y esa cáscara la que intentamos inclusive con grupos... De, 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 de esposas de los pescadores y todo, organizarlas en la comunidad para que colectaran esos desechos y los y los. Los sirvieran a una planta procesadora que extraían en realidad. Aquí vemos bien. una gran proyección social también del proyecto de, de ustedes. Tiene trascendencia. Direc directamente a las, a, las, a las comunidades. Social y ambiental también se planteó como un proyecto para, por ejemplo, suplir los periodos de veda en el Golfo y regeneración de, de, de lo que es la fauna en el Golfo. Pues en ese tiempo, los pescadores y la comunidad se dedican a producir otros materiales de valor agregado. Y particularmente eh, con este exoesqueleto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? Eh? Extraemos lo que es el polímero, que es la quitina, que es el, el componente. Principal del exoesqueleto y ese polímero lo, lo, los, lo, transforma eh, lo transformamos en algo más, en algo más que, que va desde, de, como le digo, de sustancias nanotecnológicas hasta macroestructurales, como por ejemplo soportes para crecimiento de células y trasplantes, por ejemplo. En, en diferentes tejidos. diferentes tejidos, exactamente. De seres vivos. Sergio, otro de los aspectos que me llamó muchísimo la atención es que potencialmente la nanotecnología podría servir para darle protección y preservación a rocas arqueológicas. Y ahí escarbando en, 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 en el ambiente cibernético, me encontré que ustedes tienen un proyecto en Monumento Nacional eh, Guayabo. Me interesa mucho que nos explique qué está haciendo la nanotecnología en Guayabo. Eh, perfecto. No, es muy interesante. Ese proyecto surge por una iniciativa que tiene la, el Centro de Investigación en Biología Molecular de la, de la Escuela de Biología, básicamente coordinado por la, la doctora María Mora, Ella nos invitó en algún momento a participar en la tercera etapa del de la propuesta que tiene como objetivo la preservación total de lo que es el, el campo arquitectónico de Guayabo. En ese sentido, a partir de unos datos previos que nosotros teníamos, que, que, nos, llevaban, que nos daban evidencia de que las nanopartículas de Quito permitían recubrir diferentes superficies inorgánicas, trabajamos con dispositivos biomédicos, trabajamos con otros sistemas, y bueno, nos dimos cuenta que podía extrapolarse ese conocimiento al trabajo con superficies inorgánicas como las de las rocas arqueológicas. Y... Con los datos previos que teníamos de que el quitosano o la nanopartícula funcionaban como antifúngicos, se formuló esta propuesta que era muy interesante de ver verdaderamente si ese efecto antifúngico prevenía la formación de líquenes y hongos en la superficie de estas de estas rocas, con el objetivo de limpiar y preservar. Que evidentemente terribles. va a conservar y va a, pre, a, a prevenir, digamos, el deterioro eventualmente de, de todas estas piezas. Funcionaría también en cerámica y cualquier otra estructura arqueológica. Se supone que sí, y, y eso es muy interesante porque eso surge de, de eso que hablábamos, Gustavo, que la colaboración multidisciplinaria. A veces uno está trabajando en su campo y no se da cuenta que esto también tiene aplicabilidad para otros sectores. Y, y de esa colaboración que está promoviendo ahora, por ejemplo, CONARE, es que logramos verdaderamente unir esfuerzos en, en, en pro del beneficio social. Ustedes dependen de fondos de, de, de CONARE. CONARE, el, el Consejo Nacional de Rectores, que tiene unos fondos particulares para investigación donde participan las cuatro universidades públicas, cinco universidades públicas. Uh -huh. Verdaderamente sí, eso, eso sí es gran, un gran promotor de lo que es la más que todo la colaboración interuniversitaria y verdaderamente empezar a acercarnos a todos y pensar en una conciencia país y no individual como se venía haciendo anteriormente. ¿Cuándo podría tener la comunidad nacional uso directo a la nan nanotecnología en nuestro, en nuestro país? Ya, ya hemos visto muchos, muchos ejemplos, pero son situaciones muy particulares. Uh -huh. Pueden haber muchas otras que, que no lo imaginamos, pero ¿cuándo el televidente o la televidente va a tener acceso a, a esa tecnología? Bueno, es algo que es que, como decíamos, como hay que abrir mercados, a veces es, es más rápido, hay campos que se desarrollan más rápido que otros. Por ejemplo, eh, en lo que es el sector salud, que es en el que, que nosotros trabajamos, las, el demostrar verdaderamente la seguridad de estas sustancias conlleva una investigación a largo plazo hay otras que son a corto plazo que hablamos por ejemplo de los sistemas que estamos probando a nivel de alimentos a nivel de agrí agrícola ya hay muchos productos que están en el mercado ahorita que han sido desarrollos conjuntos de la universidad y los sectores productivos otros estamos a punto a punto de, de sacarlos pero como te digo hay sectores en los que es más fácil al menos en la temática que más me interesa que es la parte de salud sí si nos llevará un poquito más de tiempo porque tenemos que ir investigando paso a paso verdad y empezar con células pasar animales menores pasar humanos y eso además de que requiere tiempo requiere inversión y yeah. estamos en la búsqueda de ella pero siento que el sal Será, eh, será op oportuno en su momento. Excelente, uh -huh. muy interesante, Sergio. Muchos éxitos Muchas en sus gracias. investigaciones, en esas colaboraciones. Me imagino que en algún momento van a haber colaboraciones internacionales también, ¿verdad? Uh -huh. este, en alguna oportunidad vamos a visitar los laboratorios de ustedes en, eh, para uh -huh. que conciencia se, se, se percate de exactamente uh -huh. lo que ustedes están haciendo, porque pese a la buena explicación que usted nos ha dado, Todavía es difícil de visualizar el claro, concepto claro. de nanotecnología. <laughs> Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos y todas ustedes. Los invitamos a continuar con la programación de Canal 15.